Mina Ray. Nací el mismo día en el que el mundo se hundió. Los que sobrevivieron tuvieron que buscarse una nueva vida bajo tierra. Arriba solo había cenizas, frío y muerte. La gente creyó que duraría para siempre, pero sin nosotros ahí arriba, la vida volvió lentamente. Tenía 6 años la primera vez que vi el sol. Mamá y papá se quedaron sobrecogidos por lo que vieron. El mundo que conocían se había ido para siempre. Pero yo no. Jamás había visto nada tan perfecto. No fuimos los únicos supervivientes, y a paso lento pero seguro, nuestra pequeña comunidad fue creciendo. No siempre fue fácil, pero por un tiempo hubo paz y levantamos Prosperity. Un nuevo hogar, una nueva vida, otra normalidad. Pero, como todo en este mundo, era demasiado bueno para durar. Los salteadores vinieron del este, liderados por un par de gemelas. Dijeron que habían oído hablar de nuestro paraíso. Dijeron que lo querían para ellos. No pudimos hacer nada. Nos lo quitaron todo. Nuestra comida, nuestros hogares, a nuestra gente. Cuando necesitábamos un milagro, oímos el nombre de Thomas Rush. Su capitán y él habían recorrido la costa oeste ayudando a gente a reconstruir, y ahora iban en tren hacia el condado de Home. Mamá me envió a por ellos a lograr que nos ayudaran a recuperar nuestro hogar. Era la última esperanza. La salvación. Pero todo salió espantosamente mal. ¡Capitán, estás vivo! ¡Dios mío! ¡Vienen hacia aquí! ¡Arriba, capitán! ¡Venga, arriba! ¡Los putos salteadores nos van a matar! ¡Arriba, Capi, arriba! Dios, Barnes. Como sigas gritando, se nos van a echar encima. ¡Ras, estás vivo! ¡Ayúdame! No, no hay tiempo. Hay que irse. Barnes, no dejaremos al capitán atrás. Se acercan rápido. No podemos separarnos. ¿Entendido? Capitán. Es el momento. Hay que armarse, buscar a los nuestros y encontrar la forma de salir de aquí. Es más fácil decirlo que hacerlo. Paso a paso, Barnes. Guíanos, te seguiremos. Madre mía. Creía que no lo contaba. Tenemos que encontrar el vagón del arsenal, armarnos y salvar a quien podamos. De
Debemos encontrar el vagón del arsenal y conseguir mejores armas. Por aquí, Bart. No te alejes del capitán. Deberíamos darnos por perdidos y huir. Todo irá bien. Queda más gente por salvar. Separes, Barnes. Sigue con el capitán, no te pasará nada. La verdad, aún no hemos acabado. No os separéis, seguid mirando. No te entiendo. Ahora están buscando cualquier excusa para matar. Eso del canibalismo tiene que ser un error, seguro. ¡Matando a todo el mundo! ¿Cuántos muertos? Todos.
herida. Es lo que merecéis por andar jodiendo a los salteados. ¿El no va más? Pues baila para mí y no va más. Te vamos a echar al foso de lucha. Entonces ya vendrás si sabes pelear. ¡Me he ganado un jab, hijo puta! ¡Sí! Es el vagón del arsenal. ¡Ve, alto! ¡Rápido, ayúdame! Gracias, Capitán. Te debo. Todos conmigo.
retirarnos. ¡Cuidado! ¡Barnes! De momento no apretéis el gatillo. Vamos a ver qué quiere. ¡Feliz puta Navidad a todos! Papá Noel acaba de traer un tren lleno de regalos. ¿Qué tenemos por aquí? Liebres. Voy a preguntaros una cosa, liebres. ¿Qué coño creíais que iba a pasar? Mira que montaros en una mole gigante de hierro. Humo negro, nada más. ¿Creíais que no lo veríamos? ¿Qué queréis, Barnes? Queremos saber si resolvéis problemas o los creáis. ¿Qué? Nuestro padre siempre decía que la gente resuelve problemas o bien los crea. El mundo ya tiene demasiados problemas. Buscamos a gente que resuelva problemas. Los nuestros. Si tú resuelves problemas, nosotros te protegeremos. ¡Comida, ropa, armas! Lo que necesites. Hasta seguro médico. Pero si creas problemas, pues
Papá nos enseñó qué hacer con esa gente. Son otro problema que resolver. Nuestro viejo resolvía la hostia de problemas. Sí. De puta madre. Así que, liebres. ¿Vosotros resolvéis problemas o los creáis? Los resolvemos. Hemos resuelto problemas en todo el país. Podemos daros agua potable, construir refugios, cualquier cosa que necesitéis. Barnes, calla. ¿Podéis construirlo? Bueno. Yo no. Pero Raz sí. Pues tú vas a ser nuestro resuelve problemas oficial. Que te jodan. Vale. ¿Has acabado? Vale. Probemos de nuevo. ¿Nos ayuda a resolver nuestros problemas, señor Raz? Vale. ¡Sálvate! Del tren, eres el capitán de seguridad. Soy Carmina. Dios mío, te vi caer al agua y pude sacarte antes de que te ahogaras. Que yo sepa, somos los únicos que escapamos. Vamos. Bien. Hay que ir con cuidado. Las gemelas se largaron con Raz, pero muchos salteadores se quedaron. Vale, hay que volver al condado de Hope. Mi madre, ella sabrá qué hacer. En marcha. Hola, socio. Venga, solo tenemos que seguir el río para llegar al condado de Hope. ¿Qué ha pasado? Habrán visto venir el tren. Tendría que haberlo sabido. Esas putas gemelas, Mickey y Lou. La primera vez que las vi fue cuando vinieron a nuestra casa. Dijeron que ahora era suya y que podíamos marcharnos voluntariamente o que la quemarían con nosotros dentro. Mi padre intentó luchar. Así que nos lo arrebataron. Y luego la casa. Mi madre y yo no tuvimos más remedio que empezar de cero solas. Hubo muchas víctimas. Pero mi madre reunió a los supervivientes y construimos un lugar donde estar a salvo.
Allí hay un túnel que lleva al condado de Hope. Los salteadores nos bloquean la entrada. Vamos a necesitar potencia de fuego. Pongámonos en marcha. Atravesé esa vieja mina cuando me fui para buscar ayuda. Hay un banco de trabajo dentro. Puedes usarlo para construir un arma. Rush tenía que ser la pieza final para poder contraatacar por fin. Pero ahora estamos peor de lo que estábamos antes. Lo siento por los tuyos. Te prometo que buscaré el modo de que se haga justicia. De trabajo del que te hablé. Rush dijo que eras mañoso. Vamos a construir algo. Puedes usar estos bancos para improvisar armas y reponer munición. Échale un vistazo a las armas que podemos crear. Estupendo. Eso tiene que bastar para crear un arma. Joder.
Joder, eso es una especie de lanzasierras. Apunta con eso a otra parte. Joder, eso es una especie de lanzasierras. Es flipante. Ojalá quedasen chozas que arrasar en la secta. Ha faltado muy poco. Te debo una. ¡Debo cambiar de sitio! ¡Voy a subir! ¡Dios mío! ¡Está ahí arriba! ¡Ya! ¡Voy a atacar! ¡Cubridme! Sitio. ¡Dámeme las botas, tope! ¡No te levantes! ¡Venga, hombre, en pie! ¡Cómo duele! ¡En pie!
nada. No ha llegado tu hora, amigo. Pero qué, mira,
Venga, ya casi estamos. Ahí está. Mi hogar. Ojalá mamá esté bien. Carmina, oh, gracias a Dios. Me tenías preocupada. Mamá. Niños, adentro. Ahora voy yo. ¿Qué ocurre? Venía un tren lleno de gente a ayudarnos. Pero... los salteadores, las gemelas... cogieron a Rush. Todos los demás murieron. Oh, Dios mío. Fue terrible. Oh, lo siento mucho. No tenía que haberme ido, mamá. Yo... oh, cariño. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé. Nadie va a venir a ayudarnos. Estamos solas. No hay nadie más. Shh. Vamos dentro. Así me cuentas todo. Gracias por traérmela. Ah, muy bien, vale. Sabes manejar un arma. Y tú te desenvuelves mejor que nadie. ¿Y? Así que... deprimirnos no servirá de nada. A ver, Rush iba a ayudarnos a construir algo seguro. Ahora es cosa nuestra. Hay gente valiente desperdigada. Solo hay que encontrarla. Hay que demostrar a todos... que podemos con los salteadores. Mamá, no será fácil. Lo sé. Es la única opción. Hay mucho por hacer. ¿Cómo vamos a apañárnoslas para dejar Prosperity en condiciones? Me uniría a esos enmascarados sin pensarlo, pero son demasiado crueles.